Ayer en redes sociales circuló un video de un maestro de la Prepa 10, así le pusieron en las redes sociales, Lord Prepa 10, de la Universidad de Guadalajara, donde presuntamente hacía declaraciones misóginas. La Universidad de Guadalajara ya inició una investigación, sin embargo, el día de hoy el profesor Ramón Bernal aclaró en una carta que utilizó un lenguaje soez para retratar con fidelidad esta realidad todavía presente en nuestra sociedad. Hoy apareció otra parte del video que ayuda a contextualizar sus dichos. Desafortunadamente vivimos en una sociedad que todavía es muy machista y consideramos que nosotros tenemos mucha ventaja sobre la mujer, pero por lo menos tienen una conocida. Yo tengo varias conocidas, ¿sí? Familiares y amigas que han sufrido abuso por parte de sus parejas. Y mira, en la telefónica saludo justamente a la directora de la Prepa 10 de la Universidad de Guadalajara, Paula Alcalá. Muy buenas tardes, Paula, te saludo. Vaya tema que se ha armado con este video que se editó y se subió a las redes sociales. Así es, así es. Pues preocupados y indignados pues por este tipo de comentarios que un profesor puede hacer a frente de en un aula donde son comentarios misóginos, groseros y con palabras soeces que no aportan nada a la dinámica de la clase que él o de la unidad de aprendizaje donde él está dando. A ver, Paula, pero justamente acabo de transmitir en este momento el otro pedazo, digamos, del video que le habían quitado y que fue editado, en donde justamente el profesor lo que estaba diciendo es que vivimos en una sociedad altamente machista, en donde ese tipo de comentarios se sueltan sin ton ni son. En realidad parece que hay mala voluntad en contra de este profesor, ¿no? De todas maneras, mira, yo creo que los muchachos de alguna manera no les gustó el comentario, por eso actúan de tal manera reactiva y bueno, yo creo que cansados de esa parte que hablamos, pero no la integramos adentro de un proceso que yo vengo aquí a escuchar mi actividad académica, de una materia que me va a llevar a tener a lo mejor ideas diferentes, ¿no? Entonces, más que nada son comentarios que los muchachos se sintieron molestos y por tal razón... Pero a ver, no. Pero a ver, ¿en qué momento si un profesor le está explicando a los y las estudiantes que en efecto vivimos en una sociedad en donde se ejercen este tipo de violencias verbales en contra de las mujeres y esas nada más un tipo de violencia, porque que ejercen muchos tipos, pero justamente está contextualizando a un grupo del tipo de sociedad violenta en la que vivimos, ellos ¿por qué se van a sentir agredidos? A mí me parece que aquí estamos frente a otra cosa, directora. Estamos frente a una campaña para tratar de desprestigiar a este profesor, ¿no? Mira, por ello, el Consejo General Universitario atrajo el tema para que de alguna manera se delimite el comentario y las grabaciones de una manera que puedan ser justas y reales para poder tomar alguna determinación hacia los alumnos, hacia el maestro, con claridad y con responsabilidad de lo que estamos haciendo. Sí, porque en efecto, pues ojalá y todos los profesores y las profesoras pues tuvieran la apertura mental para decir vamos a hablar de estos temas y hablarlos claramente en frente de sus alumnos, porque eso es lo que ayuda a las generaciones a formar criterio, ¿no? No, o sea, ahí de ejemplos y tú lo puedes contextualizar, o sea, muy claro. Pero cuando llegas así abruptamente, como los muchachos me lo explicaron, ellos sí se sintieron agredidos. Por lo tanto, bueno, pues hay una reacción. Pero sabemos en la sociedad que estamos viviendo y en una universidad debemos aportar que dentro de las aulas nosotros podamos hacer los contextos adecuados y que más que nada nos ayuden a resolver esta situación violenta que nos aporte a ser mejores con valores, con responsabilidad, etcétera.
Pues yo le agradezco mucho estos minutos para la segunda emisión de Imagen Noticias, directora Paula Alcalá. Ojalá y revisen de verdad el material completo para que no quede ninguna duda de en qué contexto este profesor pues dijo lo que dijo, y que no sea en realidad cosa de mala voluntad de alguien en contra de un maestro al frente del salón. No, estamos puntualmente haciéndolo de una manera transparente, y que las cosas... Porque ese es otro tipo de acoso, ¿no? Ese es otro tipo de acoso. Está el acoso que sufrimos las mujeres, pero también está el acoso que pueden sufrir los hombres cuando se les levantan falsos como este, ¿no? Sí, o sea, yo pienso que la dignidad y el respeto de todos nos queda muy claro, y creo que esto por eso lo asume con mucha responsabilidad las autoridades universitarias, y a mí como directora lo asumo con mucha responsabilidad para que esto se aclare como debe de ser y llegue a un buen puerto para mejorar siempre la educación y nuestra sociedad. Muchas gracias, que tenga muy buena tarde. Hasta luego, gracias, bye.